¿Crees que lo ocurrido ahí, el testimonio, el músculo que se enseñó, el senador Velasco en Comitán, sea una síntesis de toda la trayectoria política del senador Velasco, partiendo de diputado local, dirigente de su partido, diputado federal y senador de la República? Yo creo que estás en lo correcto, Pepe. Realmente fue una síntesis. Yo desde que inicié a hacer trabajo político en el estado de Chiapas hace 10 años aproximadamente, tuve la oportunidad de conocerte, de platicar contigo, de mucha gente como tú que me dio consejos, y empecé a recorrer el estado desde diputado local, lo hice como diputado federal y sin duda intensifiqué mis recorridos y mi cercanía con la gente como senador de la República. Y vas haciendo muchas relaciones, vas compartiendo muchas coincidencias y vas también enarbolando causas y proyectos afines en los que uno coincide en diferentes rubros. Te decía, en apoyo a las mujeres, en apoyo a los jóvenes, en apoyo a los discapacitados, sacamos reformas importantes a favor de los discapacitados, en apoyo a los adultos mayores, en apoyo al combate a la inseguridad, que creo que es un tema de Estado que todos debemos de apoyar, independientemente de nuestras diferencias partidistas, en el tema de la inseguridad tenemos que cerrar filas. Entonces, pues, hemos ido coincidiendo con mucha gente en cada uno de los municipios del estado de Chiapas, y como tú bien lo mencionas, el día del informe fue mucha gente con afecto, con cariño, y por lo cual, créeme, Pepe, estoy muy reconocido y muy agradecido que me hayan acompañado. ¿Cómo sientes ahí cómo le fue a Chiapas, pues, ahora con este nuevo presupuesto? Yo creo que el presupuesto es bueno. Yo creo que, lo digo abiertamente, Pepe, yo creo que el gobernador Sabines ha implementado una política social mucho más agresiva y mucho más exitosa que las anteriores administraciones. Por ponerte ejemplos, el tema de los adultos mayores. El tema de los adultos mayores, que es un programa del actual gobierno, es un programa que ya está en la Constitución del Estado y que le garantiza a los adultos mayores tener un apoyo económico mensual de forma permanente. Ciudades rurales también, ¿verdad? Ciudades rurales. Aquí se construyó la primera ciudad rural sustentable que existe en el mundo. Lo que fue una tragedia, como fue el nuevo Juan de Grijalva, se convirtió en una oportunidad de desarrollo y de mostrarle al país y al mundo lo que los chiapanecos son capaces de hacer en un momento de tragedia como fue lo que se vivió en Nuevo Juan de Grijalva, convirtiéndola en la primera ciudad rural sustentable en el mundo. O los objetivos de desarrollo del milenio, que es el único estado en el mundo que los tiene elevados a rango constitucional. Entonces, yo creo que es un buen presupuesto que va a permitir a Chiapas seguir avanzando, seguir creciendo, sobre todo en los temas de vanguardia, que son los temas sociales, que son los temas de apoyo a la gente. También en el presupuesto, hay que decirlo con claridad, desgraciadamente las diputadas y los diputados no aprobaron el presupuesto necesario para el campo. Se redujo mucho el presupuesto en apoyo al campo. Ese acto discriminatorio, de acuerdo al presupuesto que se aprobó el año pasado. Incluso ahí nosotros respaldamos totalmente al líder de la CNC, Cruz López, presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto, pues porque no entendemos la causa ni el motivo por el que se le haya quitado tantos recursos al campo. De cara a los retos políticos del 2012, ¿qué piensa el senador? El 2012 se habrá de ver en el 2012, Pepe. Ahorita lo más importante, hay muchos temas muy importantes todavía en el 2010 y por supuesto muchos temas muy importantes en el 2011. Hay muchas reformas pendientes. Te empecé la entrevista contigo diciéndote que no estábamos conformes con lo hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país existe una parálisis legislativa, Pepe. Y desde que yo soy legislador, que ya voy para 10 años de legislador, Pepe, hablamos de las mismas reformas.
se convocan a foros, analistas políticos, analistas de opinión, analistas políticos, analistas económicos, empresarios, a la iglesia, y todos hablan, se necesita una reforma fiscal, todo el mundo coincide, en que aumente la base gravable y que permita una mayor recaudación para poder atender las demandas sociales de la gente. Pues sí, pero desgraciadamente no vemos la voluntad de todas y de todos los legisladores para sacarla adelante, y es un tema pendiente. El tema de la reforma laboral, el tema de la reforma en materia de seguridad, que ahorita desgraciadamente se ha disparado el tema de la inseguridad, principalmente en los estados del norte del país, y pues se necesita hacer una reforma que permita tener sanciones más severas y una mayor flexibilidad para actuar a tiempo en contra del crimen y del crimen organizado. Y bueno, pues entonces hay muchos temas pendientes, Pepe, que creo que debemos de sacar adelante en el 2011. Desgraciadamente, Pepe, viene la elección del 2009 y desde el 2008 se está hablando de la elección del federal del 2009 y entramos en una parálisis legislativa por la cuestión electoral. Ya estamos hablando del 2012. El 2010 fue igual, con el tema de las gobernaturas, que hubo renovación de gobernaturas en 12 estados de la República. ¿Incluye esto la agenda del senador Velasco? No, pero lo que quiero decirte, Pepe, es que ahora en el 2011 ya desgraciadamente los actores políticos están concentrados en la elección de julio del Estado de México. Vemos a Marcelo Ebrard, a Andrés Manuel López Obrador, a panistas, a gente del PRI, poniendo toda su energía nada más en la elección de julio del Estado de México en el 2011 y no en las reformas que el país quiere. Yo por eso, Pepe, dije en mi informe, la gente quiere menos pleitos y más acuerdos para sacar los temas que son urgentes para el país y no pasarnos cada año que la agenda legislativa esté solamente sujeta al tema electoral, como fue en el 2009, como fue en el 2010, como va a ser en el 2011, y estamos ciertos, estamos seguros que pasaron la elección del Estado de México, la gente va a estar ya en el 2012, y yo creo que en nuestro país no son buenas las sucesiones adelantadas. Hay que esperar los tiempos y hay muchos temas muy importantes en el 2011 que debemos de sacar adelante. Y por mi parte decirte que yo voy a seguir trabajando de forma de consenso y de forma coordinada con todos los actores políticos de mi estado, de diferentes corrientes partidistas, a nivel nacional y en el Senado de la República de la misma manera, de forma coordinada con el gobernador del estado. Ha hecho un trabajo importante a favor de todas las chiapanecas y de todos los chiapanecos, y de forma coordinada también con el gobierno federal, porque como te lo dije, Pepe, la gente quiere menos pleitos y más acuerdos. Muchas gracias, senador. Gracias a ti.